sacrificado, entre ellos, y era comandante del operativo, el almirante Carlos Busser. Y las misiones eran que el coronel Zeinaldin iba a tomar la casa del gobernador y el capitán Yaquino iba a tomar el aeropuerto. A raíz de esta tormenta, parece que no, algo sucedió que, primero, se junta, cuenta el almirante Busser, que una la tarde de ese día de la tormenta, de esa tempestad tan espantosa, se junta en cubierta con Zeinaldin. Entonces Zeinaldin le pregunta a Busser si el operativo tenía nombre. Y él le dice que no, le íbamos a poner el operativo azul, pero no tiene, todavía no se le ha puesto nombre. Entonces dice que Zeinaldin le dice, póngalo bajo la advocación de la Virgen del Rosario y va a ver usted cómo se va a calmar la tormenta. Y efectivamente, dice, cuenta Busser que amainó la tormenta. Bueno, y ahí se resuelve que Pedro iba a tomar la casa del gobernador y Zeinaldin el aeropuerto. Se decide en ese momento. Cuenta Busser que él pasa de un barco al otro por medio de un helicóptero, lo levanta en medio de todo ese tormentón y lo lleva a Santísima Trinidad, donde estaba Pedro, lo llama y le da esa noticia ya el día antes de desembarco. Le da la noticia de que había sido designado para tomar la casa del gobernador, seguramente la misión más importante de la historia del siglo XX, de la historia argentina del siglo XX. Y de ahí ya sabemos, en la noche esa del primero, que la tormenta los aleja del lugar donde iban a desembarcar, y como obra realmente de la Santísima Virgen, porque ya Chile había traicionado a la Argentina, había mandado a Inglaterra la noticia de que se acercaban los barcos argentinos, y los estaban esperando, porque la misión argentina tenía unas condiciones increíbles en una operación comando que creo que es la única en el mundo. Una operación comando como la que se iba a realizar tenía que ser rápida para evitar otras complicaciones más, secreta, el secreto se mantuvo, como les digo, hasta el último momento, e incruenta, es decir, no derramamiento de sangre inglesa, de sangre de enemigo, ni de sangre, y respetando los bienes de los habitantes de la isla, de los isleños. Lamentablemente, ya debido a esta traición de Chile, los estaban esperando en el lugar donde iban a desembarcar. En aquel entonces, en Malvinas había una guarnición inglesa de unos 41 o 42 marines ingleses que se turnaban, y había justamente tocaba el momento de que iba a hacer el relevo. Pero sabiendo por los chilenos de que se acercaba la flota argentina, no se hace el recambio. Y todos los 80 y tantos hombres se resguardan en la casa del gobernador, sabiendo que era ser lo primero seguramente que se iba a tomar. Están todos en la casa del gobernador. Los estaban esperando en ese momento en el lugar donde era lógico que desembarcaran, pero la tormenta los tira más allá, así que llegan sin ningún problema a la costa de Malvinas. Llegan como a las 10:30 de la noche, creo 10:25 de la noche. Ahí, cambian sus trajes, y en una operación que figura en los libros de estrategia, en una operación increíble, recorren un terreno desconocido, el terreno de Malvinas, un terreno pantanoso, un terreno terrible, dificilísimo de transitar, nada más que guiado por una brújula durante la noche, sin ser detectados por ningún radar, y llegan hasta la casa, del gobernador. La patrulla que llevaba Pedro era él como jefe y 16 hombres. 16 hombres, por supuesto, de tropa de élite, buzos tácticos, comandos anfibios,
pero 16 hombres. Y así llegan a la casa del gobernador a eso de las 6 de la mañana. Y bueno, está todo oscuro. Y entonces la casa tiene una verja y después viene un parque. Y él deja a sus hombres, los deja. Cuando desembarca una patrulla también al mando del capitán Westall, que van a tomar el cuartel de los Royal Marines. Van a tomar el cuartel de los Royal Marines, pero cuando llegan también lo encuentran vacío, porque estaban todos metidos en la casa del gobernador. Entonces, Pedro me cuenta a uno de los que participaron de esos 16 hombres, que gracias a Dios creo que todos viven, con ellos he hablado, que él les dice, yo me voy a adelantar y después esperen órdenes, no se adelante nadie hasta que yo no dé la orden. Se adelanta él y pide la rendición, exige la rendición cuando se acerca a la casa, con una granada en la mano, y no puede entrar. Y entonces da una vuelta. Yo la casa la he visto nada más que por fotografía, pero porque no, cuando yo estuve en Malvinas no me dejaron ir hasta allí. Y parece que tiene como una cristalera, como las clásicas casas inglesas. Da la vuelta y sigue intimando la rendición, y entonces es cuando de adentro le tiran. De adentro le tiran y cae mortalmente herido. Porque le perfora la femoral. Pero él sigue con la granada en la mano, la granada abierta, y amenazando con que la va a tirar si no se rinde inmediatamente. Los tiempos eran muy medidos, ya estaban desembarcando los del otro barco, estaban ya desembarcando, y o sea que el tiempo era muy justo. Y él, si bien tenía orden de no tirar, él estaba haciendo todo lo posible por mantener esto y poder cumplir la misión de la rendición del gobernador. Y vuelve a pedir la rendición y entonces amenaza con tirar la granada si no se rinde en un tiempo perentorio. Y aunque no lo crea, el gobernador se rinde hasta la amenaza de un moribundo, se rinde en ese momento ya se produce la capitulación de los ingleses y se lo va a buscar a Busser, viene Busser y ya para esto el capitán Yaquino ha caído gravemente herido, se está desangrando y no se lo puede sacar en el momento, no se lo puede sacar, y pide enfermero. Y cuando el enfermero se adelanta, que el cabo Urbina, que gracias a Dios vive, también es herido gravemente. Y el teniente García Quiroga, que también iba al lado de Pedro, por ser traductor, recibe también una herida, él cae, y cae herido, muy herido, pero se desmaya y me cuenta que él recién retoma el conocimiento en Comodoro Rivadavia cuando ya lo han trasladado. Y bueno, se produce la rendición y después vemos todos los resultados. Pedro es trasladado al hospital inglés. Yo he tenido, qué sé yo, la suerte de conectarme con la enfermera que lo atendió en el momento que llegó al hospital. Ella vive en Australia y me contó cómo fueron sus últimos momentos, por carta, por supuesto, por internet, y prometió que alguna vez iba a venir para que nos conociéramos. Así que, bueno, ella fue la persona que estuvo más cerca de él. Dice que él quiso juntar las manos como para rezar, dice, y yo se la sostuve. Y bueno, ya
hay que decir, porque nobleza obliga, ¿no?, que según Zeineldin, según Busser, la atención que recibió Zo fue extraordinaria. Había un matrimonio de médicos ingleses que dice que lo atendieron de la mejor forma, trataron de resucitarlo, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Pero que lo trataron con muchísima dignidad. Y allí entra Zeineldin, y cuando ya entra Zeineldin, a ella la habían trasladado a la morgue. Y por eso nuestro eterno reconocimiento, digo nuestro porque es de toda la familia, incluso mi marido lo quería muchísimo, Zeineldin le da la última atención espiritual rezándole al oído, se arrodilla al lado de él y le reza al oído. Así que bueno, valga nuestro eterno agradecimiento al coronel, del cual hemos recibido siempre mayor afecto. Bueno, después los demás ya he sabido. En ese momento, el gobernador de la isla se le permite que busque a su esposa, se ponga todo su traje de gala. Los soldados también pueden retirar sus pertenencias hasta que se los saca y se los saca de la isla. Y a la noche, de esa noche, esa noche, la misma noche del 2 de abril, ya está el gobernador, está en Montevideo. Ya está en Montevideo, Hans está en Montevideo. Y nosotros que estábamos en Puerto Belgrano esa noche, en la parroquia ahí de Puerto Belgrano, en la iglesia de Puerto Belgrano, donde estaba la capilla ardiente del capitán de Aquino, ya los que habían estado en Malvinas estaban volviendo. Así que, bueno, para que vean qué fue la operación, era tomar y negociar. Hoy, de esto es una burla, de esto se toma como una cosa imposible, pero en ese momento era eso, se tomaba y se negociaba. Sin derramamiento de sangre, no se derrama una sola gota de sangre inglesa, una gota de sangre inglesa. Y esa operación, que tanto se critica en estos momentos y que tanto se denosta por todos los medios, esa operación ha sido un ejemplo, ha sido una verdadera hazaña. Es una operación increíble que unos hombres hayan sido capaces de lograr la rendición de un enemigo tal como el enemigo inglés. Y se rinden. Y esa rendición vergonzante no la perdonaron nunca, ni la perdonarán. La prueba está en todo lo que después sucede con el hundimiento del Belgrano. Y más que agradecimiento a la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, más que agradecimiento, un gran reconocimiento y bueno, mucho éxito, y pienso que eso así tiene que moverse el país, con gente muy joven y con gente entusiasta y con gente que tengan fe en el porvenir de la nación, en el porvenir del país, en el porvenir de la patria, ¿no? Que las ideologías queden de lado y si haya seguir solamente aquel mandato divino de la tierra que Dios nos ha dado, esa es nuestra verdadera tumba, que sea nuestra verdadera tumba, nuestra tierra, nuestra verdadera tierra. Y para todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, me siento muy feliz de que gente joven esté encarando este tema tan importante y tan apasionante realmente. Y que algún día nos vamos a ver, no sé si faltarán otros 30 años, pero pienso que vamos a ver los cimientos de toda la nacionalidad, seguramente. Y muchísimas gracias.